buenas tardes. Hoy para darle inicio a este estado del arte me toca hablar sobre tomografía corporal total en el paciente politraumatizado. Entonces vamos a empezar. Cuando empecé a revisar este tema me llamó mucho la atención pues como en la línea de tiempo la corrección que podría tener atender pacientes con politraumas en la época, digamos los 50 años atrás, respecto a la actualidad. Y si uno ve realmente, a pesar de que progresamos tecnológicamente hablando en herramientas que pueden mejorar la supervivencia de los pacientes, pareciera ser que culturalmente no hemos avanzado mucho, porque por ejemplo, miren en esa imagen de la derecha, pues uno esperaría al menos tener un casco para protegerse si es que sufre algún tipo de calamidad. Y concluimos que no es lo mismo atender a cualquiera de estos dos muchachos que van en esa moto, atender a una persona que está con todo su equipamiento, ¿sí? Que si bien pues puede que tampoco sobreviva, sí va a ser más probable que tenga unos mecanismos protectores y nos ayude a ayudarle cuando nos ingresa a la sala de urgencias. Este tema me pareció muy interesante desde el punto de vista evolutivo porque si bien para la época donde la tomografía se empezó a implementar como una herramienta para estudios de pacientes con trauma, que era una novedad, vemos que para nosotros en este momento hay cosas que ya están obsoletas, ya no se usan o no sirven. Pero entonces acá nos queda la pregunta, ¿cómo nos vamos a ver nosotros dentro de 50 años respecto a la actualidad? Y muy seguramente en 50 años nosotros nos veamos como vemos esas fotos a blanco y negro que quise poner en la presentación. Para empezar a hablar un poco ya de lo que es el tema de la tomografía corporal total, quise irme un poquito atrás para ver qué era lo que sucedía o pasaba antes de hacer usar la tomografía o cómo se empezó a implementar la tomografía en el contexto del trauma. Y me llamó mucho la atención este estudio. No me voy a detener mucho en él. Simplemente quería como expresar una idea, es que miren que se usaba la radiografía para hacer estudios neurológicos. Esto fue un estudio que se hizo en 10 niños, en 10 pacientes, que se quería averiguar la causa de una hidrocefalia. Y miren cómo hacen pues, una punción a nivel ventricular y ahí sueltan un líquido que es el medio de contraste. Este estudio llamativamente habla de que los 10 casos de estudio fueron exitosos y no tuvieron ninguna tasa de complicación durante el procedimiento o durante la eliminación del medio de contraste. Ya para empezar a hablar del tema, quise poner esta diapositiva porque realmente me pareció muy interesante. Resulta que este sello discográfico EMI también se dedicaba a hacer dispositivos eléctricos, de ahí su nombre, Electrical and Music Industry, y fue el responsable pues, de la venta de los discos de los Beatles. Pero realmente lo importante es este señor, Sir Gottfried Hounsfield, que para 1972 desarrolló lo que fue la primera tomografía. Realmente fue una tomografía craneal y una serie de estudios que se demoraban casi 24 horas para dar un resultado. Realmente este señor más adelante se iba a ser acreditado pues, con el Premio Nobel de Medicina por su estudio. Y lo que él propuso, sin ser personal de la salud o estar relacionado con ningún área de la salud, era hacer el estudio del cuerpo humano como un elemento de tres dimensiones, pues de la 3D, ya que para la época la radiografía era la que ofrecía los cortes y los estudios en 2D. Y miren acá el primer tomógrafo, cómo se concentró solo en estudiar el sistema nervioso central y cómo esta primera imagen tomográfica muestra incluso una lesión acá, ocupante de espacio. Siguiendo en la línea de tiempo, vemos entonces más adelante el mismo Hounsfield, cómo hace un primer artículo basándose en explicar el mecanismo por lo que él quería estudiar. Entonces él dice, si nosotros tenemos una estructura dentro del cuerpo que queremos analizar y darle como mejor, un mejor detalle al diagnóstico de muchas lesiones, pues tomemos varios cortes axiales y generemos finalmente una especie de película que nos muestre progresivamente lo que queremos estudiar. Entonces, simplemente él se basó en el concepto de una fuente de rayos X
que iba a girar alrededor del objetivo, como explicándolo más bien como la Tierra alrededor del Sol, iba tomando una serie de imágenes que después por una serie de algoritmos se iban a interpretar en un computador. Ya pues en esa época que eso se demoraba un día o 2 días para obtener los resultados. Y miren acá ya las primeras tomografías cómo empiezan a mostrar lesiones, como en este caso, que es un paciente que tenía una lesión ocupante de espacio con signos de transformación hemorrágica y una hemorragia contralateral a la lesión. Y también cómo ya empiezan a usar para evaluar lo que es la ventana ósea. Y de aquí, y el nombre del señor que aparece en las unidades Hounsfield, ¿sí? Que son las que usamos en la actualidad para describir según la densidad de los objetivos de estudio, las diferentes estructuras del cuerpo. Entonces vemos que entre menos 100 y 100 unidades Hounsfield se encuentra la grasa, el agua para hacer unidades Hounsfield, y como para el sangrado activo, pues hay mayores unidades Hounsfield. Y en este mismo renglón vemos cómo se interpreta entonces los sangrados, por ejemplo, de una hemorragia subaracnoidea, aguda, subaguda o la crónica, que es una norma pues que incluso tiene validez para la actualidad. Lo interesante de la tomografía en el contexto del trauma es que realmente en sus inicios solo se pudo aplicar para lo que eran los estudios neurológicos. Y este estudio que se empezó a publicar, se empezaron a publicar estudios basados en la tomografía axial. Es un estudio pues muy antiguo, pero realmente muestra cómo empieza a tener un impacto positivo en la tomografía en el estudio de los pacientes. Este fue un estudio que tenía una muestra de 1.500, una población de 1.500 estudios que se hicieron y vemos cómo empiezan a estudiar las lesiones hemisféricas ocupantes de espacio, pero a la vez permitieron también estudiar la atrofia cerebral asociada a otras condiciones, a la senectud, al uso de alcohol, uso de drogas, que para la época era algo como que era más de sospecha clínica o estudios post-mortem. Y llegamos a este estudio que es el primero que encontré muy interesante realmente en cuanto a lo que es la implementación de la tomografía, no corporal total, sino dirigida únicamente al trauma cerrado de tórax. Fue un estudio que se hizo en el 82, incluyó una población de 200 pacientes y lo que se hizo fue dividir dos grupos: pacientes estables en los que sospechaban un trauma cerrado abdominal y pacientes que por su condición clínica deberían tener un trauma abdominal, o sea, pacientes con trauma neurológico severo, abdómenes no evaluables. Y lo llamativo es que este estudio también ayudó a implementar como los primeros protocolos o rutas de acción en el contexto de trauma y la tomografía. Y da unos resultados muy interesantes porque no hubo interpretaciones de tomografía falsas positivas o falsas negativas. Ellos compararon los hallazgos tomográficos directamente con lo que era el lavado peritoneal, que para la época era como un gold standard en el contexto de trauma. Y si el lavado peritoneal era positivo, pues seguro es que ese paciente iba a terminar en una laparotomía exploratoria. Y vemos acá cómo empiezan a describir lo que son lesiones renales del bazo y del hígado. Y que muchas de estas lesiones no ameritarían una laparotomía exploratoria, aunque el lavado peritoneal diera positivo. Y miren, por ejemplo, en este protocolo de trauma cerrado de abdomen, cómo ellos ya, pues, no es que tampoco le hicieran tomografía a todos los pacientes que tuvieran, así fuera un trauma trivial, todo iba basado en los hallazgos clínicos, pero cómo la idea de que si el paciente está inestable, pues más que estudios, necesitas una sala quirófanos para atender sus necesidades. Pero lo importante sucede en este margen intermedio de pacientes. Los pacientes que están estables y que tienen mecanismos de trauma importantes, que tienen una TAC negativa, pues uno ya les podría dar observar la velocidad de salida, o por el contrario, si tenían un hallazgo positivo, pues tomar decisiones según las características de la lesión que se encontrara. Y por el contrario, los pacientes inconscientes que tenían un trauma importante o lesiones distractoras que se sometían a tomografías, como también pues eso da un parte de tranquilidad a nivel clínico, saber que lo que tenía era una lesión oculta a nivel abdominal. Incluso lo aplican también a lo que es el trauma renal, que para la época se basaba más que todo en la orografía escritora como
una técnica importante para saber y determinar el tipo de trauma renal, cómo empiezan a definir la ayuda en base a los hallazgos tomográficos para calificar el tipo de trauma renal. Más adelante vemos cómo entonces empieza a implementarse la tomografía en el trauma de tórax. Y realmente yo concluyo que esto tomó tiempo para implementarse porque la radiografía tenía unas bases muy sólidas en el contexto de trauma y aún las tiene. Pero este estudio es muy interesante que se basó en comparar la tomografía a nivel de tórax. Ya había tecnología para omitir que la respiración y los movimientos cardíacos generaran artificios a la hora de interpretar las imágenes de la tomografía torácica. Pero lo que ellos buscaban era determinar las lesiones incidentales que no se podían evaluar con la radiografía o si realmente la radiografía era superior a la tomografía. Y los hallazgos fueron muy interesantes, porque se empezó a determinar mayores índices de hallazgos incidentales, como el neumo oculto, las lesiones de la tráquea, fracturas de esternón asociadas a traumatismos o contusiones miocárdicas y las fracturas de cuerpos vertebrales. Aunque en este estudio pues, no hacen énfasis en el cambio en la conducta terapéutica, muy seguramente al haber unos hallazgos diferentes, tenía la necesidad de actuarse de una manera diferente. Siguiendo la línea de tiempo, aparece después una corriente, por así decirlo, de los que les gustaba la tomografía axial computarizada y la defendían sobre un nuevo desarrollo que fue el ataque helicoidal, en la cual hacíamos un solo paso del paciente a medida que se desplazaba en la mesa basculante y se tomaba una imagen continua. Habían opositores que sugerían que el ataque helicoidal, pues, no daba buenas imágenes, podría omitir hallazgos o por el contrario exponer al paciente a una radiación por los cortes sobrepuestos. Y vamos a ver en el contexto de esta revisión que realmente no es tan cierto ese aspecto, pero lo que realmente nosotros queremos ahora entender es el concepto de tomografía corporal, el concepto que tiene exponer un paciente a la radiación o no, y los beneficios de realizar esta en determinados escenarios. Entonces, realmente a la época no hay como una directriz o un score que nosotros podamos aplicar directamente como con otras patologías que nos van a decir, hey, si el score está alto, hagámosle TAC corporal total, pero sí hay un horizonte ya graficado y una evidencia que justifica el uso de la tomografía corporal en el contexto de, de lo que es el trauma. Y es acá donde nosotros empezamos a buscar información detallada en cuanto a los beneficios del tema. Y realmente ofrece muchas ventajas respecto a los cortes axiales. Entonces, por un lado, nosotros podemos pensar que al hacer un rastreo y un barrido del paciente con politrauma, pues vamos a encontrar lesiones de forma más rápida y oportuna para ofrecerle tratamiento. Vamos a hacer un diagnóstico definitivo antes de someter al paciente a una intervención o un tratamiento y nos va a ahorrar mucho lo que es el traslado o volver a llevar al paciente a la sala de tomografía para hacer un estudio. O sea, estamos evitando retrasos. Las ventajas relativas que es lo que nos sugieren hasta ahora, ¿cierto? Serían esas. ¿Y qué pacientes entonces se les podría contraindicar una tomografía? Pues realmente no hay una contraindicación primaria que uno tenga de entrada. Segundo, la radiación sería un problema. Entonces, cuando uno revisa la bibliografía, se da cuenta que estos pacientes, pues si uno quisiera estudiar las complicaciones que se producen por la radiación de un tomógrafo, pues primero tendrían que sobrevivir a las lesiones que los llevaron a necesitar estudio. Sí, y segundo, en este artículo que revisé, que era más como un artículo de información sobre tomografía corporal total, hay que cumplir como unos requisitos grandes para definir qué pacientes vamos a llevar a una tomografía corporal total. Entonces, eso se podría resumir en la historia clínica, en los hallazgos y signos vitales, el examen físico, que tuvieran un índice de severidad de trauma mayor a 15 y el mecanismo de la lesión. Entonces, acá les resumo algunos de los aspectos que podrían tenerse en cuenta
para que a nosotros se nos dé la idea de que ese paciente va a ir requiriendo un traslado para hacer una tomografía corporal total. Y tenemos, por ejemplo, en el accidente de tránsito, la condición de peatón o ciclista que nos lleva por un automóvil, las extracciones de, de esos carros que quedan muy destruidos en la parte estructural que tome más de 15 minutos, que haya reporte de muertes en ese accidente o que haya fallecido un pasajero que iba en el que sufrió el accidente, la eyección del vehículo, la colisión del automóvil a alta velocidad, entendiendo por alta velocidad, si no estoy mal, son como entre 60 y 70 kilómetros por hora, o para una moto más de 40 kilómetros por hora, o accidente de motocicleta, aunque no especifican pues las condiciones del accidente. Se considera también un mecanismo de lesión importante la caída desde más de 3 metros de altura o que el paciente haya rodado por las escaleras y que eso se asocia a una edad mayor a 65 años. Ni se diga pues del paciente que nos lo traigan cuando lo saquen de que se desplomó un edificio o que esté en el perímetro cercano a una explosión de alta intensidad. En cuanto a las lesiones anatómicas, nos recomiendan todo lo que nos sugiera un loma de alta energía, fracturas de hueso largo, fracturas de la pelvis, signos de lesión medular o signos de lesión vascular y lesiones visibles en dos regiones anatómicas, sea pues de cualquier economía de la parte corporal, y los cambios en los signos vitales, entonces la alteración de Glasgow, que tenga un índice de choque alterado, que ingrese con una presión arterial baja, que esté con alteración de la frecuencia respiratoria, la necesidad de oxígeno o esté con tendencia a la desaturación, y muy importante, la edad y que el antecedente de a estar anticoagulado o no. Para continuar con la revisión de este tema, quise incluir este tema, este artículo, fue un artículo que se hizo en Múnich, al 2009, donde se incluyó la información de pacientes que sufrieron politraumas y traumas importantes que se atendieron en diferentes centros de emergencias que tuvieran posibilidad de realizar TAR corporal total. Este estudio lo que buscaba era comparar la probabilidad de supervivencia respecto del paciente cuando ingresa a la sala de urgencias respecto luego de hacerle la tomografía corporal total. Entonces, este estudio incluyó como método principal un estudio multicéntrico retrospectivo. Inicialmente inició con una población de 4.600 pacientes, 621 pacientes aproximadamente, de los cuales, pues, a medida que cumplían criterios de inclusión, se iba disminuyendo. Y se basaron para evaluar esa probabilidad de supervivencia en dos escalas: la escala RIS y la escala TRIS, que son puntajes de gravedad de trauma y lesiones y puntajes de clasificación de gravedad de las lesiones. Entonces, lo que ellos hicieron fue aplicar estas escalas. Recordemos que la escala pues, del índice de severidad de las lesiones parte el cuerpo en 6 segmentos y les da un puntaje. Para un trauma leve, un puntaje de 1 a 8, para un puntaje crítico máximo mayor a 74. Y lo mezclan para formar la escala con otros parámetros. Entonces está la ubicación de las lesiones, la gravedad de la lesión, el índice revisado de trauma o la escala revisada de trauma que incluía la frecuencia respiratoria, la presión arterial sistólica, el Glasgow y la edad, y eso nos daba un puntaje. Y la escala RIS, que tenía ya otros parámetros como la edad, el índice de severidad, el Glasgow, cómo tenía el tiempo de coagulación del paciente, cómo estaba la base exceso, si cursó o no con paro respiratorio y si tenía signos de sangrado activo. Esta población cumplía estas características, era una población con una media de 42.6 años, la mayoría eran hombres, y evaluaron también parámetros como la presencia de que antes, durante la atención prehospitalaria o primaria, si requirieron intubación o no de manera prehospitalaria y la valoración de Glasgow antes de ingresar a urgencias y cómo llegó el paciente a la unidad de urgencias después de ese manejo primario. Algunos cambios, algunos resultados de los paraclínicos que se tomaron al ingreso a la sala de urgencias y con eso se concluyó estos resultados.
Esta gráfica es como la interpretación de los resultados, o sea, se partieron dos grupos, un grupo que iba a ser evaluado con el puntaje TRIGS, acordemos que fue un estudio retrospectivo, entonces esos datos se les aplicó el puntaje TRIGS, a los otros se les practicó el puntaje TRIGS, a unos se evaluaron a quienes se les había tomado la tomografía corporal total y, por ejemplo, acá en este primer grupo poblacional, que tenían o iniciaron con una probabilidad de supervivencia del 17%, vemos cómo cuando les aplicaron la TAC corporal total, pues la supervivencia aumentó un 23% con un hallazgo estadísticamente significativo. Y en ese mismo grupo de los que se evaluaron con pronóstico TRIS, vemos cómo iniciaban con una tasa de supervivencia casi del 18%, pero no hubo un cambio significativo o no mejoró o no se impactó en la supervivencia cuando se le realizó la TAC segmentada. Y resultados muy similares en cuanto a la población que se estudió con la tomografía corporal y puntaje RIX, inició con una supervivencia del 20%, aumentó cuando se les aplicó o se vio que se les aplicó la TAC corporal para el estudio de las lesiones con un hallazgo estadísticamente significativo. Y en ese mismo grupo del RISC Score, que se le hizo una TAC simple, una TAC segmentada, perdón, que inició con una supervivencia del 21%, como la mortalidad no, la supervivencia no aumentó en el grupo de la TAC segmentada. Entonces ellos concluyen que la tomografía corporal total es un predictor independiente de la supervivencia en el contexto del trauma, pero ese estudio contó con varias limitaciones. Primero, no hablaban de la ubicación del tomógrafo, no se sabía si realmente la institución, a cuánta distancia estaba el tomógrafo de la sala de reanimación o de choque, por así decirlo, porque el estudio sí tenía un requisito y era que las historias las tenían que evaluar en centros que ofrecieran tomografía. No se detallaron los tiempos del protocolo de la aplicación para realizar las TAC y tampoco como tal el protocolo o el tiempo de vuelo para hacer el estudio, aunque se estimó que los estudios tomográficos estaban durando entre 6 y 16 minutos. El enfoque fue retrospectivo, no se hizo ningún enfoque prospectivo y debido a que esto fue una aplicación de escalas de riesgo según los datos obtenidos de varias historias clínicas, pues no hubo, en algunas no estaban los datos completos para poder hacer uso completo de las escalas de riesgo y no hay protocolos o rutas de a qué población aplicarle la tomografía corporal total. Fue una decisión subjetiva. Y de esa forma llegamos a uno de los estudios que son más nombrados cuando uno revisa este tema sobre la TAC corporal total, que es el estudio RIAP2. Este estudio se hizo en el 2016 y es un estudio holandés. Este estudio fue grande y tiene un método muy interesante porque fue aleatorizado multicéntrico internacional, que incluyó hospitales tanto de los Países Bajos como de Suiza, y se hizo durante la época del 2011 y 2014. Lo que ellos querían para este entonces era encontrar evidencia nivel 1 para poder justificar la realización de la TAC corporal total en los pacientes con trauma. Eso se basaron en una población inicial de 500 de 5.475 pacientes, de los cuales excluyeron una gran cantidad de población porque no cumplía criterios de inclusión. Eran menores de 18 años, estaban en embarazo, ya venían referidos y estudiados de otros hospitales, no eran traumas de alta energía. Se excluyeron 82 casos que eran traumas penetrantes, pero se incluyeron en el estudio las heridas por arma de fuego, pacientes que necesitaban reanimación y cirugía inmediata que no se incluyeron en el estudio y uno que ya estaba incluido. Posteriormente se redujo más el estudio a 403 pacientes. Se les asignó los que se iban a llevar a tomografía corporal total y los que se iban a llevar a TAC segmentado. Finalmente se concluyó dos grupos de estudio, uno de 541 pacientes y otro de 542, una muestra que era muy homogénea, y ellos dicen que incluso tenían un índice de severidad de las heridas
muy similar, con muy poca diferencia, lo que le iba a dar un buen resultado a este estudio. Pero como podemos ver en esta tabla de resultados, los hallazgos fueron muy interesantes en la medida que los objetivos que ellos querían evaluar, principalmente la mortalidad hospitalaria a las 24 horas y a los 30 días, no tuvo un impacto estadísticamente significativo en ninguno de los casos. No tuvo un valor de P que fuera estadísticamente significativo. Uno de los hallazgos, por así decirlo, incidentales de este estudio fue que ellos, en la medida que querían evaluar la mortalidad, se dieron cuenta que los pacientes que fueron sometidos a un ataque corporal total o de cuerpo entero resultaron con lesiones traumáticas cerebrales y cambios en la conducta. Y aunque estaba a favor de hacer TAC corporal total, no tenían un hallazgo estadísticamente significativo. Pero eso nos hace pensar, por ejemplo, en este estudio que fue tan grande y tan referente, que sí se ve como un estudio corporal total puede impactar en la mortalidad de los pacientes y traer beneficios de una u otra manera respecto al estudio estándar. Otros de los resultados que sí se lograron determinar en este estudio es que los pacientes a los que se les hacía el ataque corporal total duraban menos tiempo en el estudio y obviamente tenían pues una conducta más rápida. Sin embargo, esto se extrapola con los otros resultados que no fueron estadísticamente significativos, como los gastos hospitalarios, las complicaciones y la necesidad de transfusiones de hemoderivados y la duración de la estancia tanto en la unidad de cuidado intensivo o en el hospital, así como los días de estar acoplados a la ventilación mecánica. Pero ellos encuentran que dentro de este mismo estudio hubo varias limitantes, y una de las limitaciones fue que los pacientes que se asignaron al grupo de TAC segmentada requirieron de una u otra manera que se le realizara tomografía a varios segmentos corporales, por lo que pues, prácticamente estaban recibiendo como una serie de TAC corporal total. Y esto hace que pues, se afectara los resultados porque se encontró que fue casi en el 46% de la muestra. Por otro lado, la cantidad de tomografías corporales totales que se aplicaron en el grupo fue mayor a la necesaria. Para este estudio se había determinado que se atendían los pacientes aplicando el protocolo de la TLS y que había un líder de trauma el que iba a designar a quién hacerle las tomografías. Y al parecer, pues, la decisión subjetiva también tiene un peso muy importante en el resultado de estudios como estos. Y por eso, como que una de las limitaciones fue que no se pudo evitar la subjetividad con respecto a los criterios de inclusión y exclusión. Más aún cuando se quiere dar un concepto de mecanismo de alta energía. A todos nos ha pasado que no logramos interpretar lo que el paciente nos quiere decir. Puede que para él haya sido un trauma de alta energía. Puede que el paciente que está muy aliviado, se ve muy bien, haya estado expuesto a un mecanismo de alta energía. Entonces esto también pudo tener una implicación importante en cuanto a lo que es el resultado final de este estudio. Haciendo como más hincapié en lo que es la población local y los estudios locales, pues ya que vivimos en un país expuesto al trauma, me llamó mucho la atención este estudio. Es un estudio que se llevó a cabo en Colombia y fue un estudio que se realizó en la Clínica Valle del Lili a cargo del doctor Ordóñez, y me llamó mucho la atención es porque realmente yo no conozco esas instalaciones, pero acá se determina lo que ellos quieren evaluar es la eficiencia de la tomografía corporal total versus la tomografía de un órgano selectivo. Se hizo una metodología retrospectiva y aunque la población fue pequeña, se logró documentar entonces que los pacientes se vieron dos grupos, uno a los que se le iba a hacer la tomografía corporal total y un grupo a los que se les iba a hacer la tomografía segmentada o simple, 53 para uno, 70 para otro, y el grupo que se le hizo la TAC segmentada correspondió en 37% de los casos en demoras en tomar conductas porque requerían nuevas imágenes para definir finalmente una ruta terapéutica. Y también concluyeron
que esos pacientes a los que se les hacía tomografía corporal total estaban menos expuestos a radiación y tenían menos tiempo para el estudio, lo que se traía en que iban a tener una, les iban a dar una resolución más rápida a los problemas. Concluyen que esto tenía un resultado estadísticamente significativo. Incluso ellos hablan del protocolo que usan para este estudio y hacer el estudio tomográfico corporal total basado en dos fases. Una fase A, donde van a hacer el estudio de cerebro simple. Ya sabemos que el contraste no se debe usar en el contexto de trauma para estudio del sistema nervioso central porque no nos va a permitir evaluar el sangrado o los sangrados a este nivel. Y una fase B que va dirigida principalmente a determinar la tasa de flujo y el volumen de contraste, las pausas y el tiempo total que toma realizar el paso de la primera, la segunda inyección para así obtener resultados de varias estructuras de la ventana, digámoslo, arterial, la fase tardía para la fase venosa. Ellos, pues, es como el único estudio donde realmente yo vi que explicaran la fase que usan para estudiar los pacientes con trauma y hacerles la TAC corporal total. Y concluyen, así como aseguran que ellos en el contexto del trauma, aunque no hacen énfasis en los criterios que usan para decir qué pacientes van a incluir en el contexto de una TAC corporal total o hacer el barrido con una TAC corporal total, hablan de que la TAC corporal es segura, es efectiva y es eficiente. Si bien es un estudio que es pequeño, realmente pues es muy interesante porque es local y nos permite extrapolar eso a muchas instituciones también, digámoslo, locales. Pero le plantea a uno la duda. Estamos hablando del Valle del Lili. No sé si allá ellos cuentan con salas híbridas o no, pero me imagino que sí tienen unas rutas de implementación de atención del paciente politraumatizado con unas directrices muy puntuales. Y todo eso pues puede facilitar a la hora final la atención de estos pacientes y la realización de estos estudios. Pero es un estudio que si se compara con los estudios extranjeros, pues realmente va orientados hacia ese mismo horizonte de usar esta tomografía como una herramienta útil y práctica en el paciente politraumatizado. Finalmente quise buscar como un artículo que fuera reciente, pero que no hablara sobre el impacto de la mortalidad y la morbilidad, porque ya pues realmente uno encuentra mucha información sobre eso que habla de que sí se benefician los pacientes de realizar la tomografía corporal total, de que hay que hacer más estudios para conseguir más información que avale eso, esa conducta, en la medida de que la tomografía corporal total en los estudios con pacientes críticos, pues se puede ver los resultados un poco sesgados y confusos y darnos resultados como por ejemplo el estudio REACT-2, que fue un estudio que contradice el hecho de que se va a impactar en la morbilidad, en la mortalidad respecto a la TAC segmentada. Y este estudio me pareció muy importante. Es un estudio del 2022 que se hizo en Suiza, pero ellos lo que querían era hacer un estudio comparativo entre lo que era la tomografía corporal total y los medios convencionales de estudio en el paciente con trauma. Y me parece muy interesante porque esto fue como un estudio muy parecido al que se había hecho hace ya décadas respecto al estudio del trauma cerrado de toracilografía. Pero este estudio también iba encaminado a evaluar si necesariamente era, perdón, la redundancia, necesario hacerle la tomografía a los pacientes que ya tenían una radiografía de tórax, un FAS, un rastreo FAS y una radiografía de pelvis. Para este estudio, lo que se hizo fue una metodología observacional prospectiva entre el 1 de noviembre del 2011 y el 31 de diciembre del 2017, para a ver si se conseguía un consenso sobre los criterios de indicar una tomografía corporal total en el contexto de trauma. Y querían cumplir tres objetivos principalmente. Objetivar las diferencias detalladas, en identificar el número y la gravedad de las lesiones encontradas por
impacto corporal total en comparación con los estudios estándar. Otro objetivo era comparar el número de hallazgos incidentales, tanto relacionados al trauma como los no relacionados al trauma, versus los estudios convencionales. Y tercero era identificar el impacto terapéutico que se obtenía o los cambios en la conducta terapéutica respecto a los estudios convencionales y los estudios por tomografía computarizada de cuerpo completo. No se diseñó, y hacen énfasis en eso, en evaluar si impactaba la mortalidad, la supervivencia, ni tampoco la exposición a la radiación. Entonces empiezan este estudio con una población pues no despreciable de 2.089 casos que se iban a someter al rastreo corporal, pero después de excluir varios casos porque no eran traumas, eran menores de edad o tenían más de 24 horas en urgencias después del trauma, algunos eran traumas penetrantes o no están identificados en la base de datos, vemos que se redujo la población a 1.325 y la idea era entonces llevarlos, hacerles el FAS, la radiografía de tórax y pelvis, y posteriormente hacerles la tomografía corporal total para hacer un estudio comparativo. Este estudio tiene un peso porque fue pues muy organizado, contó con el aval del Comité de Ético Médico, y la idea era que radiólogo residente revisara los estudios y después los comparaban con un radiólogo ya senior, que era el que daba el informe. Entonces eso hacía que al compararlo con las tomografías, con el barrido corporal tomográfico, pues los resultados fueran más concluyentes. Dentro de las características demográficas de este estudio, muy parecido a los restos de estudios europeos, una población entre los 49 años, pero en este caso era más de género femenino, y de los 1.300 pacientes que se incluyeron en el estudio, 1.266 estaban expuestos a traumas de alta energía, que consistía en un accidente de tránsito, caída de más de 3 metros de altura. ¿Y qué se pudo concluir después de realizar el estudio? Que realmente cuando comparaban la tomografía corporal total con los hallazgos que se encontraron en el estudio convencional, siempre se encontraron casi en el 90% de los estudios un hallazgo incidental y tenía un resultado estadísticamente significativo, como vemos acá. Entonces, y de esos hallazgos incidentales, el 18% requirieron un cambio en la conducta terapéutica, se les tuvo que hacer un reajuste en el tratamiento. Entonces vemos acá cómo, por ejemplo, estos pacientes finalmente, después de hacerles el estudio tomográfico corporal total, se les determina que tienen 49 casos a los que se les intervino desde la misma sala de urgencias. Como 127 pacientes requirieron intervenciones a nivel abdominal, torácico o incluso a nivel de columna, y como 82 casos requirieron cirugía solo toracoabdominal, basados en los hallazgos de la tomografía corporal total. ¿Qué limitaciones tenía este estudio? Que no se incluyó el trauma penetrante a tórax. La decisión de realizar el barrido tomográfico corporal lo tomaba nuevamente un líder en trauma. Entonces, acá vemos cómo la subjetividad para tomar decisiones puede impactar en los resultados de un estudio clínico. Y no se comparó con la TAC dirigida a regiones. Acá se comparó fue con estudios que en teoría deberían tener un rendimiento diagnóstico más bajo. El FAS solo nos va a mostrar líquido, la placa de tórax nos va a mostrar lesiones que pueden ser potencialmente mortales como el neumo o el hemo, y la radiografía de pelvis asociada al FAS pues nos va a mostrar si hay o no probabilidad de que ese líquido libre en cavidad abdominal proceda de la cavidad pélvica, del anillo pélvico, perdón. Entonces, me hubiera sido interesante que se comparara con la TAC dirigida por regiones.
Cuanto a las conclusiones, no solo de todos los estudios, sino a las conclusiones en realidad globales de la tomografía corporal total, los autores siempre dicen que faltan estudios para complementar y tener como un score que nos oriente a qué pacientes hacerle la tomografía o el barrido tomográfico corporal total, pero realmente la base clínica, el examen físico y los signos vitales, como nos los muestra ese artículo del 2014, son las bases que van a sustentar o van a argumentar la decisión médica de hacer la tomografía corporal total. Es el basados en los principios y de funcionamiento y de logística, pues nosotros no vemos fallas en el concepto de aplicar la TAC corporal total a un paciente que estuvo expuesto a un trauma de alta energía. Eso nos va a ahorrar tiempo, al paciente se le va a traducir en un diagnóstico más oportuno y así tomar decisiones más claras, concisas por parte de nosotros, por parte del equipo quirúrgico. No todos los centros médicos van a contar con tomografía. Lo ideal, pienso yo, después de leer este tema, es que los pacientes, los servicios de urgencias no tengan un servicio compartido de tomografía con los servicios ambulatorios. Yo creo que por experiencia nos ha pasado que tenemos pacientes que necesitamos tomografías, pero hay montado en el tomógrafo otro paciente, un paciente oncológico que le están haciendo una marcación, etcétera. Y eso todo yo creo que va a impactar en la hora de tomar decisiones oportunas desde urgencias con los pacientes con trauma. Y finalmente, pues los estudios lo que sugieren es que se deben seguir realizando estudios prospectivos que permitan hacer tener más clara la ruta de varios de la implementación y aplicación de la tomografía corporal total como una herramienta útil, porque todavía no hay unos niveles de evidencia A o no encontré un artículo que hable de niveles de evidencia 1A en el contexto de politrauma para aplicar a los pacientes que lo requieren. Este es lo que quería comentarles de este tema. Quedo atentos a sus comentarios y a sus dudas.